En su país lo conozco más que a todos. Iván Flores. ¿Qué? Pior. En la basura salió y... Un circo, viejo. Los únicos que están en un circo son los animales. Me gustó la vez. Me gusta que te truene el Quijote. Vi tu video. A ver si te voy a responder, morrito en pañales. Iván Flores. ¿Qué? Pior. En la basura salió. Dice que salí de la basura, mi gente. Para mí sí es algo fuerte esto, porque yo, todos venimos de cero. Todas las personas que trabajan en Estados Unidos, todos los paisanos que trabajan en la Unión Americana empiezan de cero, no salen de la basura. Esto para mí es una ofensa general. No lo dice a nosotros, me lo dice a mí, se lo dice a toda la gente. Casi. Llegar así, mientras está aquí, quería pasarme, pero no, nunca lo va a lograr. No lo logra. ¿Qué? Dice que yo estoy aquí. Y que él está aquí y que yo lo quiero rebasar. Que voy a querer rebasarte, amigo. Eres un payaso. Vas en un circo. Eres te gusta la... ¿Qué voy a querer rebasarte en qué? Digo que a ti te dan poquito alas algún artista o alguien. Y luego sientes que ya le hiciste. Déjate de pegadas, Farruko. Analiza. ¿Cómo que por qué quedaría yo a rebasarte? ¿O por qué quedaría ser yo más que tú? Tú no eres nadie. Te lo digo abiertamente, no eres nadie. Eres un payaso. Eres un títere. Me dolió que me dijiste que salí de la basura y yo nunca en mi vida te había faltado el respeto de esa manera. De que eres joven, si eres joven, te gusta la... Te voy a dejar algo. Vimos claramente cómo el hombre araña lo besa y todavía Farruko le pone la mano atrás. Bésame bien. Me gusta que te den, viejo. Y eso no es malo. Yo nomás salí a decirlo porque es la realidad. Y tú empezaste a tirarme que soy una basura cuando yo nunca te he faltado el respeto de esa manera. Para mí eso es ofenderme. No nada más me ofendes a mí, ofendes a toda la gente que realmente empieza de cero sus sueños. Te pasaste de ver. Me agarró Spider-Man. Jaló bien duro. Porque ¿sabes qué? Iván Flores, no sabes de qué se trata eso, las cosas. Jamás voy a saber de cómo se trata eso. Eso es un circo, viejo. Ahí los únicos que están en un circo son los animales, la gente que controla eso. Tú eres la fauna. Yo nunca voy a saber cómo está el rollo adentro porque yo no canto en un circo. Por otro lado, dices que te jaló Spider-Man bien duro. Pues sí se vio y te gustó. Te gustó la verga, Ruco. Lo digo de frente. Te gusta que te truene el Quijote. Te puedo decir, amigo, yo reaccioné al video donde Maluma te reaccionó. Te dije de buen corazón, no nada más no le dieran ilusiones. No dije que estaba mal o que estaba bien. Te burlas por uno que cuando uno te quiere aconsejarte, que te quiere ayudar, que te quiere echar la mano de una manera de que no te ilusiones. Obviamente un dueto con Maluma jamás lo haría contigo. Pero no, te lo dije de mala manera, te lo dije de buena manera y tú empezaste a burlarte. Yo te dije no te ilusiones, que no te ilusionaras, que estuvo chingón eso, pero que no te ilusionaras. Ya está así, ya está bajando. Ya está bajando, ya Flores. Estamos iniciando, compa Farruko, lo más importante de mi vida, hacer eventos, conciertos. Y eso de bajar no creo, estamos subiendo bien fuerte y muy rápido. Que Plancarte ya no está apoyando a él. Por eso. ¿Por qué crees que ya no lo está apoyando, pues? Porque sabes que Plancarte, yo le escuché un video que va a sacar Iván Flores en su equipo. ¿Por qué? Porque sabes que si no fuera Plancarte, nunca estuviera Iván Flores ahí. Ni... Eso lo que dices tú, que Plancarte ya no me quiere, me da igual, compa. Sí, me da igual si me quiere o no en el equipo, si me apoya o no. Yo voy a salir adelante de una u otra manera. Es que salí de la basura, salí de la humildad, salí de comer humildemente en el rancho. No me avergüenza eso, compa. Si tú saliste de cuna de oro y que te crees que tienes dinero, pues que qué equivocado estás, compa. Qué greñero culo te cargas. Espero verte pronto para darte... Y en su país lo conozco más que todo. Aquí te voy a dejar una prueba donde sí me conocen en mi país, compa. Nomás para callarte la boca. Guatemala, ¿de quién eres? Es que en Guatemala no me conocen, a toda la gente esa que me haga favor, déjenme un comentario bonito, gente de Guatemala que me conoce, porque dice el sol de Guatemala que no me conocen en su país. Él viene desde, tal vez en la basura. ¿No es cantante para ti, Iván Flores, entonces? No, no es cantante. En la basura salió y... Para demostrar que sí realmente voy a lograr cosas grandes en la música. No es fácil escuchar a gente como ese, pero la gente a veces abunda. Voy a demostrar a toda la gente que me apoya que sí se puede y que voy a lograr cosas y que estoy luchando por llegar
lejos.